Hola, hola amigos y bienvenidos al resumen informativo. 17 personas quedaron atrapadas en el mar al hundirse en un yate. Un yate se volcó a 17 millas de la costa noreste de Milos, entre las islas de Antimilos y Falconera en Grecia, dejando a 17 personas, entre ellas a 3 menores de edad, atrapados en el mar Egeo. Según informes de la Guardia Costera, en la operación de rescate se tomaron 3 embarcaciones navales, 2 embarcaciones, una embarcación privada y un helicóptero de la Marina, así como un helicóptero de la Fuerza Aérea. Un maestro alemán supuestamente asesinó y luego se comió a su amante. Impactante, un profesor de química y matemáticas sorprendió a toda Alemania después de que descubrieran que se comió a su amante. El hombre en la corte alemana confesó que tras la cita que tuvo con un hombre, sucumbió a sus deseos sexuales, los cuales consistían en comerse a su pareja. Cuando se conoció que él se había devorado al hombre, el público quedó sorprendido de aquella atrocidad, pues nadie se imaginó que un hombre de mediana edad que se dedicara a la docencia terminaría involucrado en aquella muerte. Aunque los hechos ocurrieron el año pasado, el hombre apenas fue a juicio hace un par de días, confesando qué partes había devorado del que fue su amante. Algunas aerolíneas no exigirán a sus empleados vacunarse contra el COVID-19. A diferencia de lo que anunció United Airlines hace apenas unos días, algunas aerolíneas no exigirán a sus empleados que se apliquen la vacuna contra el COVID-19. Delta, American Airlines, Southwest Airlines tomaron esta drástica decisión. Estas aerolíneas estarían implementando algunos incentivos para alentar a sus empleados a vacunarse, como tiempo pagado y dinero en efectivo. En primer lugar, American Airlines dijo que ofrecerían a cualquier empleado que decidiera vacunarse un libre adicional de $50 a través de un programa de reconocimiento de empleados. Mientras que en Delta aseguran que el 75% de sus empleados ya recibieron la vacuna contra el COVID-19. Estados Unidos ofrece seguro social para inmigrantes con Green Card. Las personas que solicitan la Green Card de residencia permanente legal en Estados Unidos pueden ahora también pedir la muy necesaria tarjeta de seguro social. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que ha llegado a un acuerdo con la Administración del Seguro Social, bajo el cual quienes pidan la residencia legal con Green Card pueden también gestionar o renovar su tarjeta de seguro social. Más de 500,000 de inmigrantes obtiene cada año la residencia permanente, pero menos de la mitad de ellos son recién llegados de otros países. En su mayoría, quienes obtienen la Green Card han vivido en el país varios años con visas temporales. Gracias por mantenerse conectado con nosotros. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestros podcasts. Yo soy Camila Daza y nos vemos en la próxima.